Saludos, Bolimanía. Bienvenidos a otro capítulo de Hablamos Boli. Hoy sí que sí, estoy de gala. Tengo el privilegio de estar con las hermanas Mojica, Jamie Lee y Vilmarí Mojica. ¡Wow, muchachas! ¿Cómo están? Dímelo. Bien, gracias. Estamos bien. Dímelo, Jamie, empezando por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en estos días? Estoy bien, pasando la cuarentena solita en mi apartamento. De vez en cuando me doy escapaditas y me voy para casa de Vilmarí o me voy para casa de mis papás, porque ya nosotros habíamos pasado la cuarentena cuando comenzó junto, así que como no hemos salido fuera de nuestras casas, sabemos que estamos safe. Y para no volverme loca aquí adentro, pues voy y doy visititas de vez en cuando. Muy bien, ¿y tú, Vilmarí? Pues bien, también encerrada, como todo el mundo, y como dijo Jamie, pues la única visita que recibo es la de ella, porque nosotras comenzamos antes de la cuarentena ya nosotras estábamos juntas. Jamie Lee me ayudó mucho con lo de el proceso de antes de parir y después de parir, como saben que Tommy estaba fuera de Puerto Rico, así que básicamente encerrada desde, yo creo desde que empezó el año estoy. Desde enero estoy encerrada. Yeah, y somos muchos los que estamos pasando por esta situación, así que esperemos que esto acabe pronto. Primero que todo, ¿verdad? Antes de comenzar con la entrevista y vamos a hablar un poquito del voleibol y su carrera, gracias por la oportunidad de estar aquí conmigo. Sé que Vilmarí tienes muchas responsabilidades, así que te agradezco mucho tu tiempo. Y Jamie, tremenda coordinadora. Yes. Okay, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de dónde es que comienza esta travesía llamada voleibol para las hermanas Mojica, ¿ok? Así que, Vilma, voy a comenzar contigo. ¿Dónde es que tú comienzas en el voleibol? Bueno, a jugarlo como tal lo comencé a los 8 años en la Liga del Ser. Nosotras somos natural de Toa Baja, de Levittown. Y lo comencé, pues papi me puso realmente porque era alta, porque mi papá siempre ha hecho deporte, específicamente pues la pelota, el béisbol. Entonces ya como a los 14 años me invitaron a la selección prejuvenil y yo creo que de ahí en adelante fue que yo fui como que formando mi carrera, cogiéndolo más en serio. La responsabilidad que conlleva, en aquel entonces era Papu García el dirigente, así que la responsabilidad era 24/7 con los acuartelamientos en el albergue olímpico. De ahí pasé a la selección juvenil. Era básicamente el mismo núcleo de jugadoras que íbamos creciendo juntas hasta la selección adulta, que no fue el grupo entero, pero muchas de ese grupo que empezó en la prejuvenil, pues llegamos juntas a la selección adulta. Muy bien, ¿y tú, Jay? Pues yo también comencé en la Liga de Arcel a mis 8 años. En noveno grado me becaron en la Bayamón Military Academy. Ahí fue que comencé como a tener esa exposición para la Liga Superior, al igual que para el programa de la selección prejuvenil. Yo también pertenecía al programa de la selección prejuvenil. A mis 16 años fue que fui invitada a participar de los tryouts de las Llaneras de Toa Baja y ese mismo año me firmaron. Fui Rookie of the Year, fui novata del año. Estuve con las Llaneras 6 temporadas y ya luego de eso estuve en otro equipo de la Liga Superior hasta el 2016, que ahí decidí retirarme. Como quien dice. Oh, Jamie está retirada del voleibol superior. Aquí estoy hablando hoy con 2 retiradas. Sí. Muy bien. Mira, yo les voy a... La historia de ustedes es bien grande. O sea, es algo tanto individual como hermanas, ¿verdad? Ustedes han tenido un montón de logros individuales y juntas. Y como familia, ni se diga, es admirable. Yo, cuando vamos al final de la entrevista, vamos a terminar con esto de la nueva revista que vamos a lanzar cumpliendo los 10 años de Bolimanía, en donde vamos a tener a Vilmarí Mojica.
Pero quiero compartir mi pantalla para que vean y algunas cositas que vamos a hablar ahora, rapidito, sobre la historia del voleibol de ella. Nosotros vamos a lanzar en Bolimanía 7 un folleto informativo que tenemos de Vilmary Mojica, que fue escrito por Marielis Negrón, ¿ok? Nuestra amiga Marielis Negrón de Corozal, ella escribió esto en el 2010, así que básicamente, Vilmary, este folleto, lo único que tenemos hasta ahora es la historia tuya del 2008 al 2010. Y entonces, en este folleto hay demasiada historia de ustedes y tuya, Vilmary, ¿verdad? Y hay unas cositas que quiero que vamos a estar discutiendo durante el proceso. Pero mira, esta me trae mucha la curiosidad y quiero ver si esto se logró. Vilma, se te hizo una pregunta de que ¿qué compraste con tu primer cheque? La raya, sí. Bueno, yo tuve que pensar porque yo dije antes con mi primer cheque, que fue a los 15 años cuando entré al equipo de las Pinkies de Corozal en superior. Según la entrevista, dice, ¿qué fue lo que compré? Muchas ropas, zapatos, cartera. Ah, pero sí logré. Mi apartamento, este es mi apartamento. Muy bien. Lo compré, si no me equivoco, en el 2008. Muy bien. Así que cuando abrió este complejo de apartamentos, así que lo logré, gracias pues, a Dios. ¿Viste? Pues muy bien, después de 10 años podemos confirmar que Vilmary logró lo que ella dijo en una entrevista hace prácticamente casi 10 años atrás también, este proceso. Así que mira, hoy este folleto va a tener mucha información, tiene un montón de información y lo vamos a estar discutiendo durante la entrevista de hoy. Así que simplemente quería compartirlo para que estén pendientes los fanáticos, que este folleto va a estar disponible cuando lancemos Bolimanía 7. ¿Ok? Así que eso es bien, bien importante que lo tengamos presente. Ok, tengo una preguntita que es mucha curiosidad. ¿Por qué ambas deciden ser colocadoras y no una posición diferente? Vilma, porque voy a empezar contigo porque tú fuiste la que cambiaste, pero ¿por qué? ¿Por qué fue eso? Mira, la realidad es que no fue mi decisión. Yo comencé, cuando empecé a los 8 años, que mi papá me puso porque yo era bien alta y grande, pues yo era central. Eso es lo que, tú sabes, que clasifican a las nenas según su estatura. En superior, a los 15 años, entré como central también en las Pinkies de Corozal. Y no fue hasta mis 16 años, que fue 2002, que en la selección juvenil nuestra colocadora era Dolly Meléndez, y pues ella tuvo una cirugía de rodilla, no había otra colocadora, y entonces en el albergue olímpico, que eran nuestros acuartelamientos, fielmente todos los fines de semana nosotros nos íbamos a acuartelar allí. Pues Papo García, junto a Carlitos Núñez, que era el asistente, empezaron a ponernos a todas a bolear. Hicieron como un tipo de tryouts, a ver quién podía sustituir a nuestra colocadora en aquel entonces, porque teníamos un mundial, Y pues necesitaban cubrir esa posición, y ahí fue que ellos hicieron esa transición mía de central a colocadora, pero no fue consultada ni nada, eso fue un tryout que hicieron, porque tú se quedan aquí tirando bola. Yo me acuerdo que el equipo se iba a almorzar, y tú sabes que en el albergue olímpico tú ves el comedor, y está la cancha y tú ves el comedor, y ellas se iban a almorzar y yo estaba allí tirando bola, hasta que realmente hice la transición completamente. Ese segundo año mío en superior con la Pinking, me pusieron, el dirigente fue Ariel Ortiz, que en paz descanse, él me puso a colocar mientras yo estaba en la zona zaguera, y cuando estaba en la zona delantera, pues yo era opuesto. Okay. Entonces, eso fue una transición ese año, colocaba esas tres posiciones zagueras y las tres posiciones delanteras, pues seguía pegando, que era lo que yo hacía. Hasta que mi tercer año en superior, que fue Quique Ruiz, pues ahí ya entré de lleno a acomodar, y estuve también en la selección adulta, junto a Xiomara Molero, Michelle Cardona, y pues me quedé acomodando. Así que realmente no fue una decisión mía, pero le doy muchísimas gracias, porque de verdad que mi carrera
a lo mejor de central no hubiese sido la misma, me quedé bajita en comparación a las centrales que hoy en día están jugando, Yetzabel, Sheila Ocasio, Alexandro Kendo, mi estatura no es igual a la de ella, y realmente pues despunté como colocadora, y le doy muchísimas gracias a Papo García y a Carlitos Núñez, que fueron los que hicieron esa transición. Muy bien. Y cuéntame, Jamie, tú, ¿cómo es que tú decides, verdad, una vez empiezas a los 8 años a jugar voleibol, cuándo es que tú decides ser colocadora? Pues, en el caso mío, perdón, no fue como que una decisión, yo no me desarrollé en más ninguna posición. Desde que en ligas menores empiezan a dividir las jugadoras en posiciones, como dice Ilmari, las altas las ponen de central, las que tienen un poquito de más fuerza las ponen en la esquina, pues a mí me vieron quizás buena destreza de colocadora en mis manos y me empezaron a desarrollar desde pequeñita en esa posición. Así que nunca me desarrollé en más ninguna, nunca aprendí bien a rematar, mucho menos de central o pasar, defender. So que desde pequeñita me fueron desarrollando y ahí me quedé. Me gustó, entiendo que me pude desarrollar bien, que pude llegar a superior, que era mi meta. Así que esa fue mi historia. No, realmente no tuve mucho que decidir en mi camino. Ahora que dijiste eso, Jamie, ni te imagino rematando. No sé ni cómo sería. Eso. Un desastre en las prácticas, yo lo hacía así por vacilar, como que cuando estaba la otra acomodadora me ponía a rematar y soy un cero a la izquierda. Eso te iba a preguntar, Jamie, en ningún momento tú pediste, mira, qué sé yo, déjame tratar líbero, cuando la líbero sale, ¿verdad? Esa posición, ¿nunca te pasó por la mente hacer otra cosa? Mira, me encanta la posición de libero. Yo en las prácticas, eso sí que en superior me encantaba. Cuando estábamos sirviendo y pasando, siempre que encontraba un chance me ponía a pasar. Porque me encanta pasar y defender. No soy muy buena en ninguna de las dos, pero me gusta mucho. Y me hubiera gustado poderme desarrollar mejor en esas destrezas. ¿Y qué pasó? ¿Nunca lo pediste oficialmente o...? Realmente no, como ya estaba establecida como colocadora y había muy buenas liberos en la liga y en mi equipo, pues realmente no, nunca lo pedí. Solamente me acuerdo en una ocasión, cuando estaba en las Llaneras de Toda Baja, en el año 2010, ya nosotros habíamos clasificado a la postemporada. Pero teníamos un juego que había que jugarlo porque era parte del itinerario. So que no importaba si ganábamos o perdíamos, ya habíamos clasificado. Y ese día, todas las que estábamos en el cuadro regular nos dejaron en el banco y pusieron a participar a todas las que usualmente pasaban más tiempo en el banco. Y a mí me pusieron camisa de libero para que yo le pudiera dar mi camisa a la segunda libero y que ella pudiera entrar a servir. Y yo estaba ahí esperando que en algún momento me dieran la oportunidad de como que intercambiar con la libero, porque ya para ese año estaba lo de que podían haber dos liberos al mismo tiempo en el equipo. Y yo ahí esperando a ver si me daban el chance, pero no se me dio. No entré nunca. Bueno, pues ahora puedes considerar el salir del retiro para ser libero. No, ya estoy muy tarde para eso. Ya está muy tarde. Okay. Mira, sí. Vilma, ahora mismo se están hablando muchos temas relacionados a la especialización temprana, ¿verdad? Y quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarte, ya que Bolimanía, ¿verdad? El main concept, el concepto principal es la educación. ¿Cómo fue que tú lograste, verdad, que la especialización temprana tuya como central y atacante en las categorías menores no te afectó a cambiar después de adulta a ser una colocadora y ser tan exitosa? Pues mira, yo no sé qué contestación darte para eso. Lo que sí yo pienso que
Número uno, cuando uno es pequeño, todavía uno no se ha desarrollado bien físicamente para uno saber lo que me pasó a mí. Yo era grande y todavía soy grande porque dentro de las colocadoras pues soy de las más altas aquí en Puerto Rico. Sí, eres alta. Pero me habían puesto como central todo ese tiempo y llegó, resultó que no crecí tanto como otras centrales. Yo pienso que hoy en día las categorías menores deben darle todas las herramientas a todas las nenas porque uno no sabe que finalmente va a estar jugando. Gracias a Dios, a mí, obviamente por el lado mío, siendo colocadora, es por donde más rematan. Y eso de ser central en las categorías menores, pues me ayudó a desarrollar mucho lo que es el bloqueo y la lectura, ¿verdad? Porque el bloqueo no es brincar por brincar, hay que saber leer a la jugadora, su carrera, etcétera. Así que eso por lo menos fue mi arma y lo que yo pude rescatar de ser creadora central y llevarlo a mi posición como tal. Ok, así que básicamente pues tuviste la dicha, ¿verdad? De que ya lo de colocadora, ya tú eras como que tenías esas habilidades ya como atleta y neta dentro del voleibol y no tuviste que hacer, la transición no fue difícil. Así que pues, Sí, yo te digo, o sea, la transición no fue difícil porque gracias a Dios, yo ni sabía que yo voleaba bien. Pero la realidad es que una central, si tú la pones a acomodar, es algo bien distinto. Bien distinto en todas las maneras que hay, habidas y por haber. Pero la práctica, yo creo que la práctica, porque a mí me dieron duro en lo que fue el acomodo. Obviamente, pues yo no voleaba casi. Pero tenía eso, parece que escondido, y yo no, ni me había dado cuenta que tenía un buen voleo y me desarrollaron completamente. Me están entrando unos mensajes. Me desarrollaron completamente, pero yo digo que la práctica y la consistencia es lo que te va a hacer, ¿verdad? Pulirte en esa posición. Sí, es interesante que tú mencionas eso, o sea, que en el caso tuyo, pues la especialización temprana no estuvo de llena porque ya tú tenías unos talentos adicionales, ¿verdad? Que podías aportar en cualquier posición que tú jugabas. Pero tal vez tú entiendes que si te hubiesen puesto a colocar siendo central en categorías menores, hubiese sido mejor de lo que fuiste, ¿o tú crees que bueno, no? Bueno, gracias. Gracias a Dios a mí, porque lo que pasa es que hoy en día hay muchas nenas que empiezan a jugar voleibol tardecito. Gracias a Dios, mi transición fue como a los 15, 16 años. Yo diría a los 16 años. Si hubiese empezado antes, pues imagínate, tendría mucha más experiencia colocando. Pero más o menos a esa edad es que uno empieza a ver el voleibol más como responsabilidad y, no, y deja a un lado lo que es la diversión. Porque realmente las categorías menores, aunque yo fuera central, para mí era diversión. Ya cuando entré a la selección prejuvenil, 14 años, pues ahí fue que empecé a verlo más como una responsabilidad. Pero sí, definitivamente si lo hubiese empezado desde antes, creo que hubiese tenido más experiencia y más aprendizaje. Pero no me arrepiento porque honestamente también me gustaba ser central. Me gustaba killear y bloquear. Bloquear para mí es lo más fascinante del voleibol. Bueno, eso. Eres la líder en bloqueo de colocadora y yo sé que te lo gozas cada vez que das uno. ¿Y quién no? ¿Quién no? Hasta Jamie se los gozaba y no los daba cuando los daba ella. Pero yo creo que Jamie se los gozaba por la estatura, ¿verdad, Jamie? Porque era de 1001. Exactamente, cada vez que hacía un bloqueo, eso era como si yo hubiera ganado el campeonato ahí. Y Jamie daba un bloqueo tengo y un eso récord. Era yo hice en un juego hice 5 bloqueos y ese es mi récord. Yo nunca pasé de 5 bloqueos en un. Eso es un montón. Y eso es un montón para mi estatura. Y yo nunca lo voy a olvidar. Y yo nunca voy a olvidar ese juego. Fue en Cataño y yo le bloqueé hasta el refuerzo que yo no pude dormir ese día. Yo me imagino que te miraban en la malla y decían, ay, bendito, esta chapajita está tan bajita por aquí, es que le voy a dar duro para abajo. Y ahí venía Jamie, ¡bam! Exacto, ese era el truco, que como que me veían tan bajita que querían darle tan para abajo por encima mío que ahí estaban mis manitas ready para el bloqueo. ¿Cómo es que Carlos Núñez te decía para que tú pudieras tener más confianza en el bloqueo? Yo recuerdo cómo él te decía.
Lo que me decía era que esperara, espera, espera, espera que ellas brinquen y después tú brincas. Y eso me daba resultados. No las, quizás no las podía bloquear y hacer un punto, pero por lo menos podía parar la bola para que la defensa se le hiciera un poquito más fácil. Oye, Vilma, antes de brincar al otro tema rápido, como fuiste central, tú bloqueabas mucho, pero tenías que hacer las transiciones izquierda y derecha. Cuando cambias a colocadora, ¿no te ibas como que para el medio más rápido de lo normal o tenías problemas en los pies? Pues no recuerdo si tenía problemas en los pies, pero dije, ay, es mucho más fácil llegar hasta aquí nada más. No tenía que estar corriendo toda la malla. Lo que sí, pues, me daba también ventaja es que como tenía la destreza de moverme derecha e izquierda, pues, ayudaba mucho también al central cuando era un ataque zaguero por las 6. Siempre trataba de llegar. Y lo que iba a contar era que cuando yo jugué en la Liga de Italia, yo era de las más bajitas. Okay. Entonces el dirigente pues no sabía que yo dominaba bastante esa área del bloqueo. Entonces él me mandaba siempre a cambiar con la esquina en la malla. Y como para que la esquina le tocara bloquear más a la esquina del otro lado, que es la más que recibe el balón. Y entonces la acomodadora del otro lado se percataba, tiraba un slide, pero ahí estaba yo y la bloqueaba y hasta que dejó de moverme porque él siempre empezaba moviéndome para cuatro y yo, pero él no sabe que yo puedo bloquear aunque sea de las más bajitas en el equipo. Y cuando vio que hasta por el otro lado estaba bloqueando bien, pues dejó de hacer el movimiento y para mí fue como que, ay, gracias, porque es muy difícil después de bloquear en esa posición como esquina, salir a acomodar. Sí. Porque estás en tu área. Pero esa anécdota es como que tenías que conocer que yo fui bloqueadora antes. No, yo me imagino que sí, que tuviste tremendas anécdotas con ese proceso. Y wow, es admirable cómo tú hiciste esa transición y vienes y eres tan, tan exitosa, ¿verdad? En esta nueva faceta. Y de eso vamos a hablar, así que vamos a cambiar al próximo tema. Sé que ustedes han estado en múltiples equipos de superior, Vilmarí más que Jamie, Vilmarí sí que se ha movido bastante. y de eso vamos al final de la entrevista, vamos a hablar. Bastante, tres equipos. Ni tanto. No, cuatro equipos. Tres equipos, ok, sí. Ok, yo verdad. Pero cambiabas de año, tú sabes, como que ibas, ¿verdad? Sí. Regresabas. No. Realmente yo estuve. Bueno, ¿quieres hablar de eso ahora o? No, hablamos. Vamos a hablar al final de eso. Y ahí hablamos y presentamos esa parte. Pero vamos ahora a hablar de la parte que causó con a lot of. Un montón de issues, ¿verdad? Y alegrías también, las dos. Cuando ustedes empiezan a ser rivales, literalmente. Porque una cosa es jugar con este equipo y el otro diferente y de vez en cuando, ¿verdad? Competir, pero esa rivalidad 2009 y 2010, ¿ok? En donde sí. Se desarrolla esta guerra deportiva entre Vilmarí y Jamie. Ok, miren, los que no recuerdan o no saben, ¿verdad? Que están ahora un poquito más grandes. Jamie estaba con la Llanera de Tua Baja y Vilmarí con las Pinkins de Corozal, ¿verdad? Vilmarí gana con las Pinkins en 2008, pierde 2009 contra Jamie y después en el 2010 viene Vilma y gana ese campeonato y vamos a estar hablando en detalle. Pero esto es bien interesante porque esto fue algo que todo el mundo empezó a hablar, un montón de entrevistas a ustedes, era algo como que, wow, estoy captando toda la atención. A la gente se le olvidaba las estadísticas, lo único que querían saber era qué opinaba Vilmar y qué opinaba Jamie. Tú sabes, esa guerra entre ustedes y así que fue el mercadeo de estos dos años, o sea, literalmente, aquí nadie puede decir que eso no fue así. Así que quiero revivir esos momentos. Entonces,
antes de que vayamos a las preguntas, yo voy a compartir un video que encontré en YouTube. Lo voy a poner simplemente de background y seguimos hablando. Este video es de una persona que lo publicó, pero está bien interesante, está bien chévere. Tiene más de 5,000 views. Es algo a través de los años. Y se ven ustedes toda la carrera y bonitos mensajes. Pero quiero preguntarle, vamos a empezar contigo, Jamie. ¿Cómo fue ese proceso entre ustedes? Después vamos a hablar cómo era dentro de la casa, pero ¿cómo fue ese proceso entre ustedes durante estos dos años, 2009 y 2010? Cuéntame, Jamie, vamos a empezar contigo. Pues mira, esa siempre era la pregunta de todo el mundo. Y Vilmarie y yo somos bien pacíficas las dos. Así que no existía esa rivalidad que la gente pensaba que existía, que nosotros estuviéramos en la casa hablando de competencia. Era todo lo contrario. Era como si no fuéramos a jugar en contra. En la casa, por ejemplo, no se hablaba nada de voleibol, inclusive íbamos juntas a los juegos cuando nos tocaba jugar en contra. Y nada, y era como si yo la estuviera acompañando un juego de ella o ella me estuviera acompañando un juego a mí, no se hablaba de voleibol, íbamos bien relax, íbamos cantando todo el camino. Y en la cancha como tal era lo mismo. Yo cuando estaba jugando en contra de ella, pues me encantaban los juegos en contra de ella porque obviamente pues yo soy menor y yo la llevo viendo a través de los años, iba a los juegos como fanática antes de yo comenzar superior. So que para mí era súper emocionante jugar contra ella, pero ya una vez estaba en la cancha, era como si estuviera jugando contra cualquier equipo. Me sacaba eso de la mente y no estaba ni con competitividad de que ay, le tengo que ganar. Era un juego más. Yo quería ganar porque soy competitiva y porque quiero ganar, pero no era nada de rivalidad en contra de ella como tal. Era un juego más, por lo menos en mi caso. Ok. ¿Y tú, Vilma? Cuéntame un poquito de ese proceso. Pues igual en la casa yo creo que nos levantábamos, desayunábamos, veíamos televisión, pero no estábamos ni pensando en el juego, en la noche vamos a ir a la final, voy contra Jamie, nada de eso. Yo le llevo 5 años a Jamie. Entonces, sí te voy a confesar que en el 2009, que fue nuestra primera, yo gané con Corozal 2008, que fue contra Caguas. 2009, que fue nuestro enfrentamiento en la final, pues ella tenía un equipo de veterana y Jamie Lee era la colocadora principal. Entonces, yo sí te confieso que yo estaba como que, ay, Dios mío, que le salga todo bien. Porque yo he estado en muchos equipos, ¿verdad? A través de los años, no en superior, sino en las selecciones que iban cambiando y me tocaba con veterana. Y yo sé lo que es sentir la presión de que, pues mira, uno es la nueva aquí, o es la menor, vamos a ponerlo así, es la menor. Y quería que le saliera todo bien, porque a veces en el voleibol, si ganan, es porque las esquinas hicieron un buen trabajo, y si pierden, le echa la culpa a la colocadora. Eso es parte de esto. Pues yo tenía eso en la mente, como que Dios mío, que le salga todo bien. Pero le salió tan bien que me ganó. Eso no quita que yo iba a ir a dar todo mi 100% todas las noches, aunque fuera contra ella. Porque es como ella dice, era un equipo más. No era un one-on-one entre ella y yo, sino era mi equipo contra el de ella. Y pues nada, cuando perdí ese año, como que me dolió porque soy competitiva y había saboreado el campeonato el año anterior y yo quería repetirlo. Pero me quedé bastante tranquila. Ahora, el otro año, el 2010, que nos volvimos a enfrentar, yo dije, no puede ser que ella me gane otra vez. Y ahí sí que dije, dije no, porque realmente uno va a la cancha y uno entrega todo, independientemente con quién te estés enfrentando. Pero realmente nunca hubo esa rivalidad, simplemente que dije, Dios mío, tengo que ganar este año, porque tiene que quedarse 1-1 el campeonato en casa, no puede ser 2-0. No había... Pero realmente estuvo súper funny porque pues compartimos los campeonatos, estuvo súper cool. Sí, no... Y de eso vamos a hablar al final. Déjame terminar al final de este tema. Déjame terminar ahora. Voy a pasar porque es que
tienen que haber la anécdota y quiero por lo menos escucharla una ya mismo. vamos a pasar entonces a Jamie en el 2009. Jamie, quedas campeona, ¿verdad? 2009, campeona llanera. ¿Cómo fue ese proceso para ti, ¿verdad? En términos de entrenamiento y con Carlito y con las muchachas, para lograr lo que más tú deseabas, que era ese campeonato. Ahí te estás entrecortando y no te escucho bien. No sé si es mi computadora. Ok, ¿me escuchas? Si mi internet o... Ok, sí, sí. ¿Me escuchas? Ok, ganas en el 2009, ¿verdad? Eres campeona llanera. Cuéntame cómo fue ese proceso, ¿verdad? Tanto de entrenamiento, comunicación con las muchachas para lograr ese deseado campeonato en contra de tu hermana. En el 2009. 2009. Ok. Pues mira, me ayudó mucho la confianza que me dio mi coach ese año, Carlitos Núñez. Él, desde el principio de temporada, él se sentó conmigo y tuvo una conversación y quedó claro de que yo era como la rookie en el equipo y que iba a estar rodeada de novata, de veterana, pero él había puesto toda su confianza en mí, él sabía que yo era capaz de hacerlo. So que eso fue lo primero que me ayudó muchísimo. Y lo segundo, la comunicación con mi equipo, a mí, yo, como dije, soy bien pacífica, so que yo soy bien receptiva a escuchar críticas, si alguna de las rematadoras entendía que yo le podía acomodar un poquito más alto, un poquito más bajito, lo que fuera, yo aceptaba esas críticas constructivas y las trataba de implementar lo mejor posible, eso que la comunicación siempre fue bien efectiva entre mi equipo, la confianza que ellas me dieron también, y nada, y fue como un reto personal de que yo llevaba en la llanera, ese fue mi tercer año, yo tenía ya, cumplí 19 en esa temporada, llevaba 2 años con la llanera, y habíamos sido de los equipos sotaneros, no habíamos pasado a postemporada, so que cuando montaron este super equipo en el 2009, pues fue como una responsabilidad para mí que asumí con toda tranquilidad del mundo, me gustan los retos, y nada, pues me preparé físicamente mucho, Patricio Chutney fue clave en la preparación física, tanto mía como la del resto del equipo, las prácticas, las mejores, yo... Carlitos Núñez sabe que yo lo respeto mucho y lo admiro mucho como coach. En las prácticas que él da son súper eficientes. O que la preparación del equipo fue clave. El hecho de que tuviéramos un buen preparador físico, un buen coach y también una buena administración. Teníamos una administración que se encargaba de que tuviéramos mucho bonding entre las jugadoras, no solamente dentro de la cancha, sino fuera. Mantenían eso bien presente. El bonding que nosotras hacíamos como compañera fuera de la cancha. Y esa química que desarrollamos gracias a todas esas actividades que hicieron para crear esa conexión también fue súper clave en que pudiéramos mantener una cohesión, una buena comunicación, una buena química de equipo. Muy bien. Para terminar contigo este tema, ¿qué mensaje tú le das a esas colocadoras que son rookies o que van a ser rookies en un futuro y tienen que tomar el liderazgo como lo hiciste tú, con un montón de veteranas? Ay, pues lo primero es la confianza en uno mismo. Eso es clave en cualquier cosa, confiar en uno mismo, en la capacidad que uno tiene, en el talento que uno tiene, y en la capacidad de desarrollarse, que a lo mejor de principio tú no te lo vas a saber todo y todo no te va a salir perfecto, pero tienes que confiar en que lo vas a descifrar, en que lo vas a lograr. Mucha práctica, mucha práctica, si es necesario estar tiempo extra, es algo que yo hacía también, me quedaba tiempo extra tirando bolas, buscando esa perfección. Y otra cosa también, ser receptiva, como mencioné ahorita, ser receptiva a las críticas constructivas de nuestras compañeras, de nuestras atacantes, porque pues somos las acomodadoras, tenemos que tener a todo el mundo contento, así que mucha comunicación con las rematadoras y tomarlo constructivamente, nunca tomarlo a la defensiva, como si estuvieran atacando, no, simplemente tiene que haber una buena química entre las atacantes y tú, y tienes que estar abierta a tener esas conversaciones y esa comunicación.
Muy bien, gracias Jamie por esas palabras para todas esas muchachas que están en pleno desarrollo. Vamos ahora a pasar con Vilma. Vilma, 2008 quedas campeona con las Pinkins y luego en el 2010 en el famoso back-to-back con la Llanera. ¿Fue el 2010 el campeonato más emotivo para ti? Pues si te soy honesta, el 2008 fue más emotivo, Okay. porque yo comencé con las Pinkins en el 2001 y éramos sotaneras también. Si no llegamos últimas, éramos penúltimas. Entonces estuve con ese equipo desde que estábamos en último lugar hasta que fuimos escalando y eran, si no me equivoco, 24 años que no se tenía un campeonato en Corozal, en la rama femenina. Entonces, para mí, como que ser parte de esa historia fue súper emotivo, fue mi primer campeonato, pero la realidad es que todos los campeonatos se disfrutan de igual manera, porque uno está todos los días entrenando, sacrificándose, sacrificando tiempo, y uno lo que quiere es ganar y celebrar con la gente que estuvo, ¿verdad? Sudando contigo, dando duro, todas las prácticas. Pero sí, el 2010 tiene un lugar bien especial en el corazón porque fue contra mi hermana, porque recuerdo que en esa final era más o menos para la fecha de Día de Madres. Sí. Nosotras entramos a la cancha con nuestras madres, Sí. le dimos unas rosas, o sea que era como que un momento especial, por lo menos en nuestra familia, que mami estuviese allí, entró a la cancha, todo el mundo la aplaudió, entramos las dos agarrando la mano a mami. Y todo lo que mencionaste al principio, ese mercadeo que le dieron a esas finales entre hermanas, da la casualidad que ambas éramos colocadoras, o sea que lo hacía más interesante aún. Y pues sí, tiene un lugar especial en mi corazón, pero el 2008, que es el primero, es como que el que marcó eso ahí en mi corazón, como que llevamos tantos años ese pueblo de Corozal sin ni siquiera, yo creo que, bueno, sí, llegamos a una final 2006, pero no logramos el campeonato y Okay. 2008 se nos dio. Okay. Está bien. Pues entonces mencionaste que es el 2008 el más de corazón, pero el 2010 es el que más todo el mundo recuerda, Sí. ¿verdad? Y mira, tú mencionaste eso de la final del Día de las Madres. Yo era el estadístico del juego final por parte de la federación y yo vi, ¿verdad? Cuando ustedes entraron y todo eso, con las flores y toda la cosa, y fue espectacular, pero. Tú hablaste de que el 2008 fue el mejor porque las Pinky venían del sótano siempre, ¿verdad? Pero en este año ustedes estaban también en el sótano y entonces que poco a poco vienen ese recuperándose y después viene la diosa de Hooker, ¿verdad? Y les da ese boom. Así que no podemos quitar esa perspectiva. Y Jamie, voy contigo para que te Por defiendas favor, aquí. Para que te defiendas después voy aquí. yo, después voy yo. Ok, sí, tú vas después, pero voy a empezar con Jamie para que te defiendas aquí. Jamie, tú estabas controlando literalmente el season. Ok, tú no perdías con nadie, ustedes no perdían con nadie. Las Pinkies estaban en el piso, de la nada entraron a los playoffs, viene Hooker. ¿Cómo fue eso para ti? Como que, ¿qué pasó aquí? ¿Tú entiendes que tú lo hubieses ganado a las Pinkies sin Hooker? Sin duda alguna. Mira, este es un tema bien controversial porque yo creo que todo el equipo de las Llaneras de Toa Baja nunca va a poder superar a Iris y nunca se va a poder quitar esa espinita. Nos quedamos mordidas por eso, es la verdad. Nosotras dominamos toda esa temporada. Así Me fue. acuerdo que tuvimos un montón de juegos corridos que seguíamos ganando y ganando y nadie podía vencernos. Estábamos dominando la tabla de posiciones bien brutal. Y como veníamos ya de un campeonato, pues al tener una temporada tan espectacular, pues era inevitable pensar de que podemos ganar el campeonato de nuevo. Y me acuerdo que pues también al equipo de Corozal le habíamos ganado durante la serie regular y todo, inclusive en los playoffs cuando llegó Destiny Hooker, que todavía pues no había tanta química en el equipo, le llegamos a ganar con Destiny Hooker.
Pero una vez esas nenas desarrollaron química, Vilmarí y Destiny Hooker, Dios mío, esa señorita de verdad que estaba imparable. Y yo creo que toda la fanaticada se acuerda de ella. Ella fue, yo creo que era como Superwoman. No, ella era así. Dios mío, y de verdad que... Yo, al sol de hoy, lo digo sin que se me quede nada por dentro, pero si ella no hubiera llegado al equipo de Corozal, yo estoy segura que nosotras hubiéramos ganado esa final. Y Vilma, antes contigo, tuve la entrevista con Carlos Núñez y él menciona lo mismo, ¿ok? Él menciona lo mismo que, mira, Carlos Núñez no dormía porque él no sabía qué otra estrategia defensiva hacer, ¿ok? Entonces, mire, yo bloqueándole a ella, ¿qué yo iba a hacer? Yo no sabía ya ni qué más hacer, porque ella, yo la veía por las nubes. Yo trataba de esperar, porque como te dije, Carlos me decía, espera. Pero ¿qué más voy a esperar si ella me llevaba como un pie y medio, más el salto mortal que ella tiene? Yo, mira, a veces yo lo que hacía para tocarle la bola, porque sí se la llegué a tocar, y era por eso mismo que te mencioné ahorita, de que me ven bajita y le quieren dar tan para abajo que mis manos tocan. Y yo lo que hacía es que yo me despegaba de la malla para tratar de, entonces, esperar, estar un poquito despegada de la malla y tratar de tocarla para arriba, ponía hasta las manos para arriba. Y así era que de vez en cuando yo le podía tocar la bola. ¿Viste? Una enseñanza que Jamie está aquí dando. Ok, hasta las colocadoras pequeñas. Te separas de la malla, palmas para arriba y a ver qué pasa. Exactamente. Vilma, defiéndete. ¿Qué les puedo decir? Mal trabajo de los equipos, no conseguí la una hooker para sus equipos. O sea, ella estaba disponible, cualquiera la pudo haber cogido, pues Corozal necesitaba esa segunda refuerzo. Teníamos a Chonda Cole. Y yo creo que aquí, pues todo el mundo recuerda a Destiny, porque obviamente ella, como dijo Jamie, Wonder Woman. Pero la realidad es que esa mujer, la energía que nos impartió a todas, porque el que la conoce sabe que ella era una loquita, y yo me acuerdo que hasta bailó la canción de Beyoncé en la final. Y Chonda y ella, las dos, bailando. Hicimos una química tan fuerte que ella nos inyectó eso que nos estaba faltando a todas como equipo. Y yo creo que, obviamente, sin duda alguna, ella fue la MVP y la que nos cargó en esa final. Pero tengo que decir que todas comenzamos a mejorar nuestro juego. Todas empezamos a jugar bien también, porque nosotras ese año estábamos como struggling, no éramos la última, no estábamos en el sótano, pero sí estábamos ahí struggling, no estábamos en los primeros tres equipos tampoco. Y la realidad es que, pues, nuestra administración estaba a otro nivel también, nuestros apoderados, Juan Berríos y Evelyn Caldero, siempre, cuando ella llegó con esa energía que se le notaba desde que caminó y entró en la cancha, como que todo el mundo cogió un aire como que, ok, vamos a inyectarle, vamos a ponerle, lo podemos hacer. Empezaron a hacer también como actividades, porque teníamos bien poco tiempo para acoplarnos. Ella llegó, si no me equivoco, en la semifinal. Sí. Mal no recuerdo. Si lo digo mal, mi papá me va a decir, nena, pero ¿y cómo tú no te acuerdas que tú...? Fue antes, porque me acuerdo que nosotros llegamos a jugar en contra antes. Pues mira, ve. Yo creo que entonces llegó en los cuartos de final. En los cuartos de final, pero estábamos en ley porque todavía se podían hacer cambios. Así que no me vengan a decir a mí que están mordidos, porque ustedes la podían coger también. Ok, Vilma, para terminar este tema, ¿hubieses ganado con Hooker o sin Hooker también? No, la realidad es que no, nosotras contrato a baja no nos había ido muy bien. Yo no recuerdo exactamente, porque te soy honesta, mi cerebro de madre para acá ha cambiado completamente y yo borro mucha información. Pero Destiny es Destiny. Y sí, como dice Jamie, o sea, ella vino a dejar un legado aquí en esta liga, porque todo el mundo sabe de ella. Nuestro equipo realmente cogió un aire bien fuerte cuando ella llegó.
Sí. Fue curioso y que Destiny fue bien exitosa con Corozal, pero cuando la traen a Cagua hasta la sacaron, ¿verdad? Pero pues, esas son otras historias. Tú estabas ahí también, ¿verdad? En ese equipo. Sí. Sí, las criollas de Cagua 2014. Viste, Jamie, eso fue, esa combinación poderosa simplemente fue para hacerte la vida mal a ti, tú sabes, hacerte lucir Sí, mal. yo creo que sí. Mire, para terminar este tema, voy a compartir mi pantalla otra vez. Pueden ir a bolimania.com/bolimania2 y ahí está la revista de ese año, del 2011, en donde hablamos de la temporada 2010. Entonces, cuando vas a digital, van a ver a Jamie que sale como parte de la promoción de Bolimania. Hay un montón de información, pero quiero llegar al final, que es donde están las estadísticas, porque quiero que vean cuán exitoso fue este proceso, en donde en acomodo, Vilmar y Jamie estaban segunda y tercera, ¿ok? En asistencia, 283, 246, ¿ok? Eso da la evidencia del dominio que estaba teniendo tu baja, ¿verdad? Y pues cuando las Pinkins empiezan a jugar mejor, como dice Vilmarí. Así que les soltamos que vayan a la página, bajen la revista, ahí está la guerra también entre Pamela y Chara Venegas. Es que eso fue algo histórico, tú sabes, eso Y el todo el mundo lo hablaba servicio. y hasta nosotros lo sacamos en nuestra revista. Así que Servicios, estamos ahí las dos también. servicio, sí, Jamie, tú estás dominando y Vilmarí en posición 11. Sí, esas son las dos que tengo ahí que ustedes estaban que aparecen en la lista. Así Bien que, ahí. excelente. Así que se lo aconsejo, ¿verdad? Que vayan allá y vean la revistita. Ok. Vamos ahora a pasar un tema que a mí me da mucha curiosidad y quiero, durante este proceso, todavía estamos en esta guerra de ustedes. Y es que sus padres, tú sabes, ¿cómo fue eso? Ustedes tenían, por ejemplo, papá estaba con Vilma o con Jay, mamá con Vilma, con Jay, ¿cómo era la cosa? Vamos a empezar contigo, Jay. No, pues mira, ellos estaban con las dos, imagínate, tener a las dos hijas ahí jugando en contra, ¿cómo escoger a quién ir? Pues, ellos lo que decían, que yo creo que el que llegó a esta conclusión fue papi, que si el juego era en Toa Baja, pues preferían que ganara yo, y que si el juego era en Corozal, que preferían que ganara Vilmarí, para que cada cual ganara en su cancha local, pero ya en la final, que no había cancha local, era una cancha intermedia, que se Sí, dice, fue en el ¿verdad? Que, Clemente. ajá, pues ya ahí querían que las dos luciéramos bien y no sabían ni cuándo aplaudir, yo creo, porque tenían que aplaudir en todas las jugadas. Cuando mi María hacía una buena jugada, aplaudían. Cuando yo hacía una buena jugada, aplaudían. Ellos hasta se hicieron camisas, toda la familia se hizo camisa con una foto de nosotras dos. Fue bien lindo, toda esa exposición mediática fue bien linda, fue bien emocionante, fue algo súper nuevo para mí. Y tener el apoyo de toda mi familia fue súper lindo, de verdad. Pero sí, se dividían, ellos estaban contentos, de todas maneras siempre iban a estar contentos y a la misma vez un poquito tristes por la persona que perdiera. ¿Y tú, Vilma, tu punto de vista sobre eso? Pues igual, yo creo que fue, a pesar de que fue una situación difícil porque no sabían, ¿verdad?, cuándo aplaudir o, ¿verdad?, o a qué equipo ir, trajo mucha alegría porque mami siempre dijo, bueno, ya sabemos que el campeonato se queda en casa, así que no importa quién sea la que gane, ¿verdad?, el campeonato sigue estando en casa. Pero como tú dijiste, la experiencia que vivimos en esa final con la familia, yo recuerdo a mis tías, a mi abuelita, a mis papás, todos con una camisa de Jamie, salíamos las dos, la bola de voleibol, y sentaditos así, VIP, como todos los familiares de todas las jugadoras, como que eso fue algo que marcó la historia, todo el mundo al sol de hoy me siguen hablando de esa final. Porque fue bien bonito, como que, y lo más bonito de todo es que logramos terminar 1-1. Que realmente como que se quedó ahí la revancha en el aire, pero
Pero fue algo que nadie, todo el que fue fanático de voleibol se acuerda de esa final. Revancha en el aire. Jamie, tú perdiste ese último año. ¿Todavía tienes la espinita del desquite? Sí, yo nunca voy a superar eso. Me hubiese gustado un añito más a ver qué pasaba. Mira, está así, no, yo me imagino que sí. Y ahora que tú, ¿verdad?, estás sacando esa de adentro, ¿verdad? Esos feelings, ¿verdad? Esos sentimientos. Ustedes dijeron que en su casa no pasaba nada, que ustedes no hablaban de eso, que desayunaban. Mira, yo no les creo ni una palabra. Ya yo me estoy enterando que. Exacto, ¿ves? Yo me imagino, vamos a ver, porque como Jamie es la que está sacando. ¿Viste? No lo ha superado. Entonces, como Jamie es la que está sacando las cositas, Jamie, dime la verdad. Cuando estaban lavando ropa, ¿tú no te dabas las ganas de romperle la camisa o de botarle el licra para que no tuviese uniforme? Dile la verdad, vamos. No, de verdad que no, para nada. Todo lo que te he dicho es real. La espinita la tengo por la situación y como dijiste, hasta Carlito habló de eso. Pero yo creo que nunca habíamos tenido esta conversación, o si la habíamos tenido fue algo como que hace tiempo, ni me acordaba de este tema, porque eso como que quedó ya en el pasado. Pero ahora que me estás haciendo revivir esos momentos, pues vuelvo a sentir como que esa espinita de que me quedé con las ganas de haber ganado. Dima, dinos, ¿tú tenías algo? Algo te pasaba por la mente, como que, a ver, María, déjame ver si esta leche está expirada para dejársela ahí, se la voy a tirar ahí para que le den mal de estomacal, algo así, dile algo. No, te lo juro que no, porque es que no sé si es por nuestras personalidades que somos así. Eso no quita que seamos competitivas, porque a veces hasta jugando, qué sé yo, stop o cartas, uno siempre quiere ganar en todo. Pero la realidad es que no, porque somos hermanas dentro de todo, vivíamos juntas en casas de nuestros papás y no creo que esa, por lo menos ese feeling no se sentía, entre Jamie y yo no se sentía. Ahora, cuando Chela iba a bloquear, a Kilian, yo quería bloquearle. Cuando ay Dios mío, ¿cómo se llamaba tu central? Jennifer Jones. Jennifer, que fue refuerzo de Corozal un año, es súper chula también. Chela y ella, súper chulas. Pero que, ¿cómo te digo? O sea, no había una rivalidad entre Jamie y yo, pero sí, yo quería bloquear, sí, yo quería hacer punto. Y si salía esa noche, bueno, no, este campeonato se acabó 4-0, ¿verdad? O 4-1. El que tú ganaste. Sí. 4-0. No, eso fue barriga, muchacha. 2009 fue 4-1. Pues sí, cuando yo perdía en el 2009, como que yo, mañana voy a hacer tal y tal cosa en el juego. O sí, armaba mis estrategias, pero no se nos daban. Entonces, pues, nada, hay que... Te invito, Jamie, a que pases la página. Hay que pasar la página y bichea y disfrutar el campo. Sí, sí. La pasaré en algún momento. Mira, vamos a pasar la página con ese abrazo aquí, ¿verdad? De ustedes dos, ahí, abracito de hermanita. Un abrazo virtual, muy bien. Es que ustedes son, tienen una ocurrencia. Muy bien, pues mira, esto fue unas buenas historias, ¿verdad? Que ustedes vivieron, que nadie se las va a quitar. Y esperamos que, ¿verdad?, todas esas atletas que son hermanos y hermanas que puedan tener estas oportunidades, porque mira, después de 10 años lo estamos hablando y todavía se nota en ustedes la alegría y el entusiasmo de esas vivencias. Así que eso es algo bien bonito para el voleibol y yo sé que todos los fanáticos de Puerto Rico están bien agradecidos por sus labores y cómo manejaron esa situación, porque como ustedes dijeron, aquí no hubo bochincha, aquí no hubo nada, simplemente fue un método de mercadeo, ¿verdad?, para llamar la atención, pero entre ustedes todo siempre fue bien pacífico, así que ustedes dieron cátedra de lo que es ser un deportista profesional. Y muchas gracias por eso, porque ustedes le enseñaron a muchas nenas a ser educadas y ser profesionales.
Así que un aplauso para las hermanas Mojica ahí en ese proceso. Un aplauso. Gracias por esa palabra. Gracias. Muy bien. Mira, antes de pasar al próximo tema, tengo una duda. ¿Esta fue la única vez que ustedes vistieron un uniforme juntas? ¿Sabes? Como que fuera de superior. Sí. Juego de estrella, ¿verdad? Juego de estrella. Ustedes de estrella nunca jugaron juntas en nada, ¿verdad? Dos juegos de estrella. De ese año, que eso fue en el 2009, ¿verdad? Ajá. Y después en el 2010. Ok, esos pero dos años. Pero fuera de eso, económico, nada. Han usado el mismo uniforme las dos. Sí. Ok. Y para mí fue súper lindo. Yo, como mencioné ahorita, como yo veía a Vilmarí desde pequeñita, como fanática, pues el estar en el mismo equipo con ella, para mí eso fue... Yo me sentía como si estuviera jugando con mi jugadora favorita. Ella es mi jugadora favorita, ya lo sabes. Mira, no hables así que me dan con llorar. Ay, ay, bendito. No. Yo también, nena, me vas a hacer llorar con mí. Déjame tomar agua. Y a mí me está llorando. Te digo que a mí el embarazo me cambió. ¿De verdad? Súper sentimental. Siempre lo he sido. Pues toma agua para que entonces digas unas palabras sobre lo que Jamie acaba de decir. Para pasar al próximo tema, ¿cómo te sentiste usando el mismo uniforme? Es mi hermanita, crecimos juntas, dormimos juntas hasta los 23 años. Yo tenía... A mis 18 años, y tus 23. Dormíamos en la misma cama, ¿ok? En la misma cama. Que ella sabe que la amo mucho y que esas palabras, imagínate, me hacen llorar. Yo siempre quise que a ella le fuera súper bien y me alegro un montón de todo lo que logró. En contra de todos los pronósticos, porque ella, como yo dije ahorita, era la rookie, estaba rodeada de veteranas, y para mí, te voy a ser bien honesta, si yo me quedé con una espinita, es que no le dieran el MVP en el 2009, porque ella fue, bueno, obviamente todo su equipo jugó súper bien, pero yo juraba que ella se iba a llevar el MVP de la final en el 2009, de la manera que ella distribuyó el juego en toda esa serie final. Fue impresionante, o sea, así que te felicito. No recuerdo, ¿quién se lo llevó? Chela. Okay. Que obviamente, ¿verdad? Sin quitarle mérito a Chela. Mérito. Chela es, imagínate, ya llegó aquí a romper con todo. Con todas las estadísticas y es una excelente jugadora y una excelente persona también, la admiro muchísimo. Pero para mí, la forma que ella distribuyó el juego, Jamie Lee en ese caso, que nos tenía un poquito locos a nuestras centrales, que no podíamos estudiar bien, ok, cuando el pase le llega aquí, ella juega acá, eso pues nos complicó mucho y por eso pensé como que dije, diantre, Jamie se va a llevar el MVP porque es que es la que se graduó. Pero nada, todo el equipo jugó súper bien, así que. Muy bien. Muy bien, muy bien. Jamie, te lo merecía, estamos de acuerdo con eso. Gracias, sí. Bien, pues vamos para el próximo tema. Yo no me molesto compartirlo con Chela. Chela. No, Chela. Es la dura. Y el Chela, Chela. Sí, saluda a Chela. Que sé que nos va a ver. Ok, pues vamos a pasar ahora a selecciones nacionales. Voy a poner un video otra vez que encontré en YouTube. Lo voy a poner de fondo, ¿verdad? Como hicimos ahorita, para que vayamos hablando sobre esto. Ok. Son highlights, sí. Vilma, tú representaste a Puerto Rico un sinnúmero de veces, le diste un montón de gloria a Puerto Rico, representaste, ¿verdad?, la bandera en alto, tanto en tu corazón, en tu uniforme, donde quiera que tú ibas, ¿verdad? Eso logramos a través de ti, ¿verdad? Ver a Puerto Rico en el mapa. Ya sea por tu talento, por tu fama, por tus redes sociales, por todo, ¿verdad?, que estaba ocurriendo. Pero lo que me quiero enfocar es en las Olimpiadas, ¿verdad?, que ese es el logro más grande y es donde tú ya decides retirarte de las selecciones nacionales cuando logras eso. Antes de que vayamos contigo a hablar sobre el aspecto de las Olimpiadas, que yo entiendo que eso es lo más grande que... en el deporte que a ti te ha pasado. Jamie,
háblame de cómo fue ese sentimiento de hermana que menor, ¿verdad? Cuando se logra clasificar a las Olimpiadas. Ay, eso fue súper emocionante. Obviamente, ¿verdad? Tantos años en el programa nacional y tantos sacrificios que como familia pasamos. Muchas veces teníamos algún compartir familiar y Vilmary no podía estar porque estaba cumpliendo con sus compromisos en la selección nacional. Y sabíamos que esa es la meta de los jugadores que están en las selecciones nacionales, la meta es llegar a las Olimpiadas, que es lo más grande para ellos, así que siempre habíamos anhelado que ese sueño se le diera antes de que ella se pudiera retirar. Así que cuando fue esa cualificación, Dios mío, desde ese día lloramos todos, estábamos llorando de la emoción, y cuando se dieron las Olimpiadas que fueron para allá, allí estábamos la familia, ahí estaba yo, ahí estaban mis papás conmigo, y fue súper emocionante estar ahí en esos juegos, con las banderas, con las caras pintadas. Yo le cogí camisas prestadas a Vilmary, el uniforme, le cogí varios uniformes para usarlos allí en la grada. Tenemos tatuado el símbolo de la Olimpiada, porque sabíamos que eso era un sueño para ella, pero era como también un sueño familiar. Y yo tengo taco ahora mismo, so que si me escucha hablando como temblorosa es que tengo taco. Vamos a tomar agua las dos. Yo entendí pues nada, bien. Que sabíamos que las familias usualmente cuando esa la persona que de la familia que cumple su sueño olímpico, la familia, no todas las familias lo hacen, pero lo hemos visto, que se tatúan los aros de las Olimpiadas, porque los atletas sí lo hacen. Y pues entonces lo que es mi mamá, mi papá y yo, todos tenemos tatuados los aros de las Olimpiadas. So, ¿tú también te hiciste el tatuaje? Sí, lo tiene Vilmary, lo tengo yo y lo tiene papi y mami. Los cuatro los tenemos. Vilmary, sé que el tuyo está aquí. Sí, y está accesible, enséñalo. Vamos a meterle presión a Alex. Aquí está el maquillo, pero obviamente pues no sé bien, pero este es mi tatuaje favorito. Okay. Bueno, tengo ahora otros más, el de mi hija, una M, otro tatuaje que tenemos. Nuestra familia es tan unida que nosotros, mami, Jamie y yo, las nenas de la casa, nos hicimos una M aquí de nuestros apellidos, Mojica Medina. Y tenemos 5 puntitos porque somos 5 en casa, mi hermano, mi papá y nosotras 3. Wow. Sí, puedo decir, o sea, mis papás, sin ellos yo no hubiese podido, mis papás y mi familia, porque mis hermanos, nosotros somos así, no hubiese podido lograr las cosas. Yo siempre he dicho que a los 16 años, que era el tiempo de esa transición, de centrada colocadora, que nos acuartelábamos mucho en el albergue, que me estaba perdiendo actividades familiares, como dijo Jamie, me estaba perdiendo los quinceañeros, ¿no? Los Sweet 16, que hacen en la escuela, todas mis compañeras, no podía asistir porque yo tenía práctica. Como que llegó un punto en que ya me estaba cansando esos viajes a Salinas y los acuartelamientos, y levantarnos a las 6 de la mañana para ir a la pista. Mi papá era quien me llevaba allá. Y le estaba diciendo a papi que me quería quitar, que ya estaba cansada, que me estaba perdiendo todo. Entonces, si no llega a ser por el apoyo de él, el hacerme ver todas las oportunidades que yo podía tener dentro del deporte, que yo era buena, que mis amigas van a estar ahí, ellas no se van a ir, aunque no pueda asistir a un cumpleaños de ellas. Pues si no llega a ser por el apoyo de ellos, realmente me hubiese quitado. Y quién sabe qué estaría haciendo Vilmary ahora mismo. Y siempre lo digo, que en ese momento fue clave para yo entonces cambiar el chip en mi cabeza y decir, ok, pues vamos a seguir en esto. Y gracias a Dios, porque de verdad que le he sacado mucho provecho a lo que fue el deporte. Y mi máximo sueño, que era las Olimpiadas dentro de las selecciones nacionales, lo logré. Mi familia estuvo allí. Tuve acceso a ellos, porque a veces dicen pues que en las Olimpiadas uno no puede
tener acceso al público por toda la seguridad y el protocolo que hay, pero no, gracias a Dios, todo, después de cada juego yo iba donde ellos, los abrazaba, los saludaba, era como que todo bien rapidito, pero nos veíamos y podía como que compartir con ellos dentro de todo y tenerlos allí para mí fue súper especial. Vilma, rápido, ¿verdad? Porque quiero que me conteste esta pregunta. ¿Cómo fue ese sacrificio como atleta? Porque ya en varias entrevistas hemos hablado con Carlito Núñez, hablamos de la preparación, ¿verdad? Del equipo y con Gamaliel, las estadísticas y todo ese proceso. Pero tú como jugadora, ¿cómo fue ese sacrificio que tuviste que hacer para mantener ese nivel competitivo para unos juegos como ese? Pues mira, la gente a veces no sabe, el sacrificio es 100%, porque uno lo que hace es practicar, comer y dormir. Y la vida social como que se queda a un lado, porque realmente si tú tienes el compromiso, pues tienes que ser responsable, tienes que cumplir con todos los entrenamientos. Yo no faltaba nunca. O sea, yo para faltar una práctica, nunca, honestamente, gracias a Dios, ¿verdad? No me enfermaba. Y gracias a Dios también estuve libre de lesiones, porque sé que pues, hay muchas jugadoras que se lesionan y pasan semanas y meses en lo que se recuperan. Yo gracias a Dios estuve muy bien, saludable, pero el sacrificio, gigante, gigante, porque a veces pues, en días de madres que uno quiere estar con su mamá, pues uno estaba viajando. Mis cumpleaños yo los celebré siempre con el equipo. Mis cumpleaños yo siempre estaba con el equipo en alguna parte del mundo, pero siempre era con ese equipo. So, el sacrificio realmente es gigante, pero era lo que yo quería hacer. Era mi meta, mi sueño, mi pasión. Y le doy gracias a Dios que lo logré y que me mantuve ahí firme, porque en el camino yo he visto muchas voleibolistas con potencial, pero a lo mejor no tienen ese deseo de seguir y se van quitando. Se van quitando del deporte cuando realmente tenían el potencial de llegar y pues yo le doy gracias a Dios que yo me mantuve ahí firme y con la mentalidad en el camino correcto. No, y de verdad te felicito, fue tremenda labor, fue un privilegio para nosotros verlas a ustedes, ¿verdad? Representando a la isla en esos Juegos Olímpicos, pero más grande fue la satisfacción de ver las caras de ustedes tan alegres de haber logrado algo tan importante con su sacrificio. Así que públicamente te digo felicidades y estamos muy orgullosos de tu labor. Gracias. Jay, antes de cerrar este tema, como Vilmarí estuvo viajando tanto representando a Puerto Rico, ¿tú entiendes que ese tiempo que ella estaba fuera logró que ustedes fueran más unidas porque aprovechabas el tiempo con ella cuando ella estaba en la casa? Pues mira, yo creo que siempre hemos sido bien unidas, independientemente de si ella hubiera estado fuera o no, siempre hemos mantenido, viene desde nuestros papás nos han inculcado eso, la unión familiar, pero sí, definitivamente cuando ella estaba fuera se la extrañábamos mucho, como ella dice, muchos cumpleaños que no pudimos celebrar con ella, que lo tuvimos que quizás verla, llamarla por teléfono o una videollamada, ya más para estos años, porque ya lleva desde nena viajando y pasando los cumpleaños fuera. Pero sí, te hace apreciar más el tiempo en familia, el tiempo de calidad que ya podía estar con nosotros. Muy bien. Sí, eso es... Yo sabía que sí. Yo sabía que no me iba a equivocar con lo que estaba pensando. Me acordé que con la selección fuimos a Argentina en el 2005 y para ese entonces yo tenía que llamar con tarjeta, las tarjetas estas que uno tenía que poner 1000 números para llamar. Ajá. Teléfono público y hacía un frío y yo llamaba fielmente todas las noches a mi familia porque era como que yo siempre hablaba con ellos. Y yo ahí con el jacket marcando todos los números en el teléfono afuera, o sea, me acordé de eso súper random. Sí, exacto, que en ese tiempo todavía no estaba la tecnología de ahora que pudiéramos hacer una videollamada. Y lo bajaba siempre para llamarlos y dejarles saber que estaba bien, que no fue bien en los fogueos, etcétera. Me acordé. Uh-huh. Sí, no, definitivamente mucho sacrificio, y no solamente para ti, Vilma, sino también para tu hermana, ¿verdad? Que no pudo estar contigo en todos esos cumpleaños.
¿verdad? Tal vez no tienen esos recuerdos fotográficos, ese video de cantar cumpleaños y que tú soplas las velas con ellos en ese momento. Son muchos sacrificios, mi gente, tú sabes, esto no es fácil, representar a Puerto Rico no es un privilegio, pero tampoco es todo es gloria, ¿verdad? Hay muchos sacrificios y se pierden muchas cosas importantes en la vida. Así que nuevamente, Vilma, gracias por eso que existe. Ok. Estamos rapidito porque sé que, ¿verdad? Tus compromisos, Vilma, y, ¿verdad? Dos cosas más y ya terminamos. Antes de pasar al final de la entrevista, que quiero cerrar con Bolimania 7, quiero que hablemos de qué están haciendo las mojicas en la actualidad. Vamos a empezar con esta vez contigo, Vilma. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Pues mira, yo anuncié mi retiro el año pasado, 2019, pero no juego voleibol desde el 2017. En 2017 llegué al subcampeonato con el equipo de la Palestina de Juncos. Luego de eso, pues me casé, tuve a mi nena. 2018 no hubo liga y 2019 que volvió la liga, sentía ya que era el momento mío de retirarme. Había logrado lo que quería y sé que podía darle mucho más al deporte, pero en mi corazón sentía que me quería quedar en mi casa con mi nena. En la actualidad, pues, soy mamá de dos. Tuve a mi bebé hace 2 meses, mi segunda bebé. ¡Felicidades! Gracias. Estoy dedicándome a esta faceta que es un trabajo, definitivamente es un trabajo, pero me la estoy disfrutando al máximo. Actualmente estoy trabajando como consultora en las redes de mercadeo dentro de la compañía Rodan & Fierce, que es de cuidados de piel. Y me mantengo activa en las redes, conectando con la gente que me sigue, haciendo una que otra campaña con diferentes marcas de Puerto Rico. Y así, viviéndome el día a día junto a mi familia, con mi esposo, con mis nenas. Y pues, trabajando, ¿verdad?, en redes sociales, a través de redes de mercadeo. Sí, tú vas a seguir con la fama, ¿verdad?, por siempre, porque también te casas con un olímpico. Y entonces ya tienen la pareja olímpica, eso también fue otro mercadeo. Sí. Tú siempre has estado en el ojo público con el mercadeo y ahora trabajas como mercadeo, es obvio que te, ¿verdad?, que estés en esa línea. Así que esto no va a parar, ¿ok? Tú vas a seguir dando mucho de qué hablar y muchas compañías te van a utilizar como parte de esa promoción de mercadeo. Y, gracias, Javier. Y va... Mucho éxito, ¿verdad? En esa carrera que no es fácil, pero yo sé que tú puedes. Gracias. Jay, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntanos. Pues mira, yo desde que dejé el voleibol me he dedicado a mi carrera profesional. Yo hice un bachillerato en mercadeo y una maestría en comercio internacional. Estuve trabajando en oficina por los pasados 5 años en diferentes compañías. En mi última experiencia laboral, desafortunadamente la compañía la cerraron en octubre del año pasado, de 2019. Yo perdí mi empleo y ahí también tomé la decisión de entrar a un negocio de network marketing llamado Monate, de cuidado del cabello y de la piel. Siempre había sabido que yo quería como que ser mi propia jefa, de no tener que estar reportando a alguien. Siempre había sabido que podía sacarle mucho provecho a las redes sociales porque, pues, como has mencionado, ya nosotros tenemos una audiencia, pero yo nunca encontraba qué y no encontraba cómo. Y tuvo que pasar eso en mi trabajo, tuvo que cerrar la compañía para yo darme cuenta de esta oportunidad, tomarla, y gracias a Dios, al sol de hoy, pues es mi trabajo y mi ingreso principal desde noviembre del año pasado, y planifico seguir usando las redes sociales para seguir creciendo mi negocio. Vieron, estas dos jóvenes son bien inteligentes porque toman la ventaja de esa audiencia que desarrollaron como parte del deporte en las redes sociales y ahora están haciendo sus carreras profesionales basado a eso. Vilma se dedica prácticamente ahora en su nueva etapa full redes sociales y Jamie también está lo haciendo. Las redes sociales vinieron para quedarse y la gente al principio, todo esto comenzó, ¿verdad?, como un jueguito de compartir, de hablar, pero ahora es un negocio bien grande y le da de comer a muchos. Así que
nada, sigan para adelante con eso. Gracias. Ya hablaron, ¿verdad?, de lo que están haciendo en la actualidad, y obviamente, pues, me imagino que la pregunta que tenía de planes futuros, ya profesionales y como hermana, pues, básicamente va a ser lo mismo. Pero díganme de algún pasatiempo favorito que ustedes dos comparten. Vamos a ver si estamos sincronizadas. Dale. Una, dos y tres. Karaoke. ¡Ah! Lo iba a decir. Lo iba a decir. Karaoke. ¡Karaoke! ¡Karaoke! Y digo esto porque, mira, esto es una anécdota súper random. Los otros días estábamos jugando Stop en la familia. Hicimos una llamada así por Zoom y nos pusimos a jugar Stop nosotros, mi familia. Y todas las respuestas de Vilmary y las mías eran las mismas. A cada rato. O sea, que si la respuesta es la misma, en vez de 10 puntos, tiene 5 puntos. Y nosotras, ay, Dios mío, pero nena, tú estás en mi mente. Éramos 7 personas y todo el mundo ponía una respuesta distinta, excepto Jamie y yo, que decíamos la misma respuesta. Y yo, pero nena, ¿por qué pensar diferente? Ustedes están conectadas. ¿Cuál es la canción favorita? Bueno, nosotras en karaoke cantamos mucho de Olga Tañón, de Mili Quesada, mucho merengue, pero cantamos de todo. Ahora que cantemos bien son otros 20. Exacto, es por vacilar. Pero eso ahí ahora, ¿lo están haciendo virtual o eso era cuando no estaba esto de la pandemia? Bueno, en el cumpleaños de Jamie, que fue en marzo 28, hicimos un live las dos cantando karaoke allí para entretener a la gente. Ah, pues, sí, lo hemos hecho siempre. Ese live está en redes sociales para buscarlo, para reírme un rato. No, ya. Ay, que se borró. Sí, pero en todas las fiestas familiares siempre hay karaoke. Todas sí. Las fiestas familiares de la familia Mojica Medina siempre fielmente hay karaoke. Nosotras no soltamos el micrófono. Pero ahora, pues, como está esto de que tenemos que mantener el distanciamiento social, pues hemos hecho karaoke virtual. Pues muy bien, y de verdad que sigan así, nunca cambien, de verdad, ustedes, como he dicho todo el tiempo, ustedes son unas hermanas ejemplos a seguir como familia y como profesionales dentro del voleibol y también sus carreras. Nunca cambien, de verdad, nunca cambien, porque lo que ustedes están dando es cosas muy bonitas para que los jóvenes sigan. Ustedes de verdad que son gente que la gente sí puede seguir, así que nunca cambien, por favor. Gracias, por favor. Nunca cambia. Sí. Ok, vamos al próximo tema. Vamos al último aquí, ya vamos cerrando. Vamos a hablar de Bolimanía 7. Públicamente te quiero dar disculpas, Vilma, porque tú sacaste tu tiempo en el 2016 para hacer esto que voy a enseñar hoy. Por razones fuera de mi voluntad, no se pudo lanzar esa revista en ese momento. Pero voy ahora, razones profesionales mías, ¿verdad? De mi trabajo principal. Aunque este no es mi trabajo, este es mi hobby, pero me quita más tiempo que mi trabajo. Pero nada, lo importante es que esto vuelve, ¿ok? Y quiero enseñarte lo que tenemos hasta el momento. Antes de yo pasar a esto, Jamie, necesito que me digas, vamos a asumir que cada equipo que Vilma estuvo es una Vilma diferente, ¿ok? ¿Cuál es la Vilma que más te gustaba? La Vilma de las Pinkies. Ah. Es que yo sé que ahí fue donde yo. Ella se Vilma, hizo ¿cómo ahí. ¿Cómo es Vilma? Es como que ese es el equipo que yo estoy segura que va a siempre conservar muy cercano a su corazón, igual que yo con las Llaneras de Tua Baja. A pesar de que después de 6 años en las Llaneras yo estuve en otro equipo, como que el que uno se va a quedar siempre, de que tú por siempre vas a ser team, yo soy team Llanera forever y Vilmary es team thinking forever, yo creo. Sí, definitivamente. Muy bien. Vilma, ¿estás de acuerdo con eso que dice Jamie? ¿La Vilma de Pinky es la mejor? Sí, yo entiendo que sí, es como dice Jamie, yo crecí muchísimo con ese equipo, la gente se cree que yo soy natural de Corozal, al sol de hoy la gente se cree que yo soy corozaleña, pero en mi corazón
Corozal está muy bien guardada, así que es mi segunda casa. Obviamente el equipo de las Criollas de Caguas y el equipo de las Valencianas de Junco también, porque son temporadas distintas y son especiales también, pero de los tres, Corozal es el que está ahí clavadito. Muy bien. Entonces voy a apagar mi cámara porque lo que voy a enseñar, si estoy yo, no lo vas a poder disfrutar. Además, es mejor ver lo que voy a presentar que verme a mí. Así que voy a presentarle aquí este video. Es un crudo, ¿verdad? De lo que va a pasar. Básicamente le hicimos la historia de Vilmarí con sus tres equipos, las Criollas, las Valencianas y las Pinkins. Así que esto es un crudo, no, obviamente no está terminado, pero quería enseñarte algo de lo que viene. Sí, y me acuerdo. Te voy a enseñar otra fotografía que, ¿dónde está? Ajá, aquí, en donde, que va en el medio, pues van a ver, ¿verdad? Cuando salga, el montaje está espectacular, te va a encantar, Vilma. Lo vas a tener en tu casa, porque te voy a enviar un postal. Cuando vaya a Puerto Rico, te lo puedo entregar. Y pues parte del montaje mayor es en donde vamos a tener a Vilma con todas sus camisas puestas a la misma vez, ¿ok? Así que esa es la idea. Vilma, es algo que me llena de mucha satisfacción poder decir que vamos a lanzar esto nuevamente. No tengo fecha todavía, pero, ¿verdad? Pero sí, quiero que sepas que no me he olvidado de ese momento, de ese tiempo que tú nos dedicaste, y el premio viene, ¿ok? Así que pronto, en algún momento, vas a tener esa foto, ese montaje, para que lo tengas en tu casa como un gran recuerdo de tu carrera, ¿ok? Gracias, está súper, súper cool ese montaje de las camisas. Sí, ¿verdad? Está espectacular. Aquí, déjame ver, espérate. Ahí. No, puede ser que sea yo, no sé, no voy a ser yo. Pero sí, quería que, ¿verdad?, que vieras lo que venía, ¿verdad?, y cómo era el concepto. Así que quiero darle las gracias a ambas por su tiempo, ¿verdad? Traté de hacer la entrevista lo más rapidito posible para no quitarte mucho de tu tiempo, Vilma. Muchas cosas que podemos hablar, ¿verdad? Pero la base principal que quería cubrir para que todo el mundo recordara ese back to back y la historia de ustedes dos como hermanas. Y le agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad para lograr eso. Gracias a ti, nos hiciste recordar y revivir esos momentos súper lindos que están grabados en nuestros corazones. Y pues nada, gracias por esta linda entrevista. Y voy a estar esperando, voy a estar pendiente a tus redes sociales para ver ese coming back, comeback. Sí, de igual manera, gracias por invitarnos y hacer esta entrevista. Hasta nos hiciste llorar aquí recordando esos lindos momentos, así que muy agradecida, porque sí, yo creo que si no hubiera sido por esto, no hubiéramos tenido esta conversación así de volver a revivir esos momentos tan bonitos en nuestras carreras. Es que bueno, me alegro mucho haber sido parte de algo especial para ustedes. Gracias. Un abrazo a las dos. Gracias. Bye. Hasta luego.